¡Pali! Ya somos más de 40,000 chiquitas y chiquitos preciosos. Quiero agradecerles a todos por pertenecer a este canal. Y a los que todavía no están suscritos, los invito a suscribirse y darle a la campanita. Ya que aquí todos los días subimos videos y estarás informado de todas las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Así que sin más que decirte, ¡empecemos! Y comencemos con Deco y Domelipa, que al parecer ya están juntos. Y Domelipa nos estuvo mostrando cómo se ven con un filtro de bigotes. Y la verdad es que él luce irreconocible. De igual manera, él también le estuvo comentando a una foto de la mamá de Domelipa. Y le dijo, ¡qué bonito eso! ¡Llévame! Definitivamente nos alegra que se lleven tan bien. Por otra parte, Mont Pantoja estuvo subiendo un TikTok y un fan le dijo, ¿cuándo te ves con Dome? A lo que ella le dijo, prontito. Y es que muchos se están emocionando ya que creen que este reencuentro sería el reencuentro de la Chelly House. Claro que tal vez sin Rod Contreras. Dime qué piensas en los comentarios. Por lo pronto, ahora vámonos con Ian Fair, que les estuvo comentando enséñenme porfis a los TikTokers Leandro y Steven. Y luego ella le dio me gusta a una foto de Steven. Uy, definitivamente eso emocionó a los fans. Por lo pronto sabemos que ella estaba viajando a Miami junto a sus primas y Nicole, y luego la vimos en la ciudad pasándosela muy bien. De igual manera, ella estuvo haciendo un live, que te lo mostramos a continuación. ¿Con quién estás, Fer? Con mis primas. Déjame escuchar. Somos primas las mejores. Somos primas las mejores. Nos respetamos. Primas, todos. Amigas y confidentes y todo. ¿Por qué? Por lo que les iba a contar. Presiento que esta semana va a ser una muy buena semana. Solo puedo decir. Qué bien. Vas a estar para el 18 en Chile. ¿Quién sabe? Acá. Soy que me voy a mi. Solo Dios sí. Sabe. Ya no sé qué hacer con mi vida. ¡Disfrutarla! Obviamente. Claro. Sí. Ay, puta, que ni quería. La gente quiere que nos portemos mal. Gente, yo ayer cumplí 21. En la mañana cumplí 21. Para que sepan. Jueves. No, pero mañana nos tenemos que cambiar temprano. Sí, es verdad. Mañana dejamos todo en el. ¿Qué pasa, Monti? Estamos haciendo unos contactos. Yo nací a. Y el olor a detergente está bueno. No. Ninguna quiere ir a México conmigo. Pero no. Pasaje. Nadie me quiere acompañar. Pero yo sí quiero ir a México. Cuando encuentro un acompañante que me quiera acompañar, me viro vampiro. Una o un. ¿Es verdad que estás cumpliendo años? Sí, ¿por qué no me creen? No, yo sé cuando. Yo sé cuando cumplo años. Porque yo sé cuando nací. Yo nací a. En la mañana cumplí 21. Para que sepan. Por eso estuve asada de cumpleaños. Por eso mi Twitter. Jamás. Y ayer tuiteé. Chicos, mañana estoy de cumpleaños. Todos cachando nada. Nadie entendiendo. Pero sí, chicos. Hoy no me he dicho feliz cumpleaños. Hoy día vamos a ir a celebrar que Ferry cumplió 21. Bueno, chicos, adiós. Solo quería informarles que ahora tengo 21. Y es que definitivamente la está rompiendo, ya que Maddie, una estadounidense, estuvo haciendo su trend. Y Ian Fair le comentó, amo, a lo que le respondió y le dijo, ven a colaborar conmigo. Definitivamente Ian Fair ya está llegando a las grandes ligas. Ahora vámonos con Augusto. Y es que últimamente se lo ha estado relacionando con muchas chicas. Y entre una de ellas, una argentina, que le dijo, venite que nos tiramos unos pasos. A lo que él le respondió, planazo. Por otra parte, también se lo estuvo relacionando con Nicole Figueroa, ya que él subió un TikTok y decía, dejo esto por acá hasta que lo grabe con alguien. A lo que Nicole le dijo, conmigo, obvio. Y unos fans le estuvieron escribiendo a Nicole y le dijeron, Nikki, ¿cuándo te ves con Augusto? A lo que ella le respondió, ya muy prontito.
Y de igual manera a Augusto Jiménez le estuvieron comentando: me gusta tu ex. Rompe con el que le respondió era tuyo. Y también le dijeron: ¿cuándo vas a ver a más Boca? A lo que él les dijo: vayan a decirle que se venga para Los Ángeles. Al parecer se vienen muchas colaboraciones para Boca. Por lo pronto, él ha estado grabando música, ya que nos subió historias en un estudio. Y luego nos estuvo contando de que ya tiene 2 temas grabados. La mañana yo sigo despierto. O sea, no sé si están en Argentina, imagínense. Imagínense estar ustedes a las 4 de la mañana despierto. Jugador. Ando hecho una bestia. Oh, y hoy salí del gimnasio y me vine para el estudio. Usted recién se levanta y nosotros acá trabajando desde las 8 de la noche. A las 8 entramos, son 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya tengo dos canciones casi listas. Ahora estoy creando la tercera. Era para desconectarme un ratito, tampoco me voy a saturar la cabeza. Y mi brother está haciendo ahí unos sonidos. Escuchen eso, por los que están ahora. Vayan a la última historia que subí y vayan a seguir a Chase. Todos ustedes que están acá despiertos a esta hora, cuando termine el live, vayan a seguirlo, así si él llega a una cierta cantidad de seguidores. Antes del 30, que es cuando quiero sacar mi canción, la subo antes. Si llegan a seguirlo, la subo antes, y si no, el 30. Y si me tardo un poco, la subiré unos días después. Creando music. Algo bueno tiene que salir, ¿eh? Y si no sale hoy, en 2 días volveré a ir. Pero sabes que eso no es verdad. Y somos como el yin y el yang. Solo pasé a saludarlos. Ahora vámonos con Carol Castro, que como sabemos actualmente ya no tiene la cuenta de TikTok. Y nos estuvo contando el porqué. Oigan, les voy a platicar lo que pasó con mi cuenta principal. Yo actualicé mi aplicación y automáticamente cuando la actualicé me sacó de mi cuenta. Entonces cuando yo quise volver a entrar, normalmente entro con mi número de celular, me envían un código y ya me deja acceder. Pero ese día no me llegaba ningún código, entonces yo de terca le piqué muchísimas veces. Y pues hice que se bloqueara, que se suspendiera, porque TikTok lo detectó como si, yo creo, alguien quisiera como hackeármela. Y pues se bloqueó. No he perdido la cuenta, voy a recuperarla, pero obviamente tarda unos días en lo que TikTok manda el reporte. Así que estaré usando esta, pero es la única cuenta secundaria que tengo y que voy a tener. Porque ya vi que hay mucha gente que se está haciendo cuentas secundarias, pero son falsas. Esta es la única que hay. Y la D del final es porque me apellido Duran, no por otra cosa. Y también nos estuvo contando que se hará una cuenta secundaria. Oigan, alguien se creó una cuenta secundaria falsa mía. Aquí les voy a dejar la captura para que la reporten o la dejen de seguir en caso de que la hayan seguido. Esa no es. En la siguiente historia les voy a dejar la que es. Y bueno, también estuvo hablando de lo que pasó con It's Mitch, ya que como sabemos, cuando le preguntaron a It's Mitch de quién sentía celos, dijo de Carol Castro por cómo se refería a su novio, a lo que Carol dijo lo siguiente. ¿Qué pienso de lo que dijo Mitch? No pienso nada malo porque yo sé con qué intención ella lo dijo, incluso me mandó un mensaje y me dijo que me había mencionado en ese video y yo ya sabía desde, o sea, Eddie me había llegado a platicar algo así, pero, o sea, realmente, y les voy a decir algo, a las personas que me están diciendo cosas feas por eso, no me interesa.
Porque yo sé cómo le digo a mis amigos. Yo le digo more a Sophie, le digo a Lomagi. ¿Tú te enojas? Ahora, ¿en qué problema te metiste? Ella no me conocía y cuando me conoció ya todo fue diferente. Porque incluso a ella ya también le digo así. O sea, a todos. A todos. Y no es amor ni... Bebé es muy raro que diga. No, amor. Bebé no digo, o sea... Amor. Es muy raro, mami. Somos todos. Ajá, somos todos. Y no es amor como tal. Creo que lo único que le digo amor, amor como tal, es a Rob. Y a Kike. Y le digo amor. Nosotros entendemos nuestra amistad. No tenemos por qué dejar de decirnos así solo porque ustedes lo dicen. A lo que una fan dijo. Mitch dijo que se sentía celosa de Carol porque trataba de bebé, amor y palabras así a Eddie, pero después se dio cuenta de que Carol era así con todo el mundo, a lo que It's Mitch le dio me gusta a su comentario. Y también estuvo comentando en un edit que mostraba la parte de la entrevista en la que ella decía que tenía celos de Carol y dijo, se pierde la humanidad viendo sus comentarios, atacando a una mujer. Expliqué que ella se expresa así con sus amistades. Y bueno, por lo pronto sabemos que Carol se lleva muy bien con el Rod Contreras e incluso muchos dicen que él ya confirmó su relación. Ustedes, la pareja más goal. La pareja del momento. La pareja del momento. Carol y yo. Ahora vámonos con Keblex, que al parecer sigue hospitalizado. Definitivamente esperamos que él se mejore, ya que le estuvieron preguntando incluso a Ignacia Antonias si ella también está hospitalizada, a lo que ella dijo, no, yo solo acompaño. Sin embargo, en las historias de Keblex se puede ver cómo es el tercer día en el que sigue en el hospital. Definitivamente esperamos que se mejore. Ahora vámonos con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, que estarán en el reality Así se baila. Definitivamente eso sorprendió mucho a los fans. Ahora vámonos con Brianda, que se estuvo haciendo viral un video en el que supuestamente ella decía que ataquen a una cuenta y estuvo tuiteando. Me había pasado que me inventaran cosas a mí, pero güey, a mi fandom no. Y también comentó en un video, güey, ¿todo bien con los que se dedican el tiempo a hacer esto? Deja de difundir cosas falsas e incentivar al odio y no existe ningún problema con ella. Uy, definitivamente esperamos que todo esto se solucione. Y bueno, hasta ahí concluye el video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos, que en el video de hoy son...